tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Más de una Milla, su tiempo de deportes, por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico, su anfitrión, y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Gracias por su sintonía. Hoy es lunes 23 de agosto del año 2021, son las 12 y 1 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que a esta hora están almorzando aquí y fuera del archipiélago puertorriqueño, nuestra gran diáspora que siempre está conectada a Bonita Radio. Buen provecho. No sé si es hora allá también, los que están a la misma hora de acá, pero igual, bueno, buen provecho a todo el mundo, eso es lo que hay que hacer. Carmenita Acevedo Betancourt estuvo a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Y a mí me parece sumamente importante decirles a todas las personas que no han estado, que no se conectaron esta mañana, que en algún momento en el día vayan y vean el programa de Noticias con Café de esta mañana. ¿Por qué? Porque ahí hay un análisis importante sobre algo que ocurrió en el fin de semana. Recuerden que Noticias con Café precisamente surge porque en Puerto Rico suceden muchísimas cosas adredes y a veces sin querer durante el fin de semana que pasan desapercibidas porque en muchas ocasiones el proyecto de comunicación así lo plantea desde el gobierno. Vamos a hacer las cosas el fin de semana para que pasen con ficha. Pues la razón de ser de Noticias con Café, Carmen Elita Acevedo Betancourt, es hacer ese programa los viernes a las 8 de la mañana, cosa de dejar claro qué es lo que está en el tintero, cuál es la discusión de la semana y cosas que podrían pasar durante el fin de semana. Ya hemos visto que sí pasan. Y el lunes hacer un repaso de las cosas que ocurrieron en el fin de semana. Pues una de las cosas que ocurrió este pasado fin de semana es que una senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, compartió un video que se estaba dando en una escuela de Arecibo y ahí produjo un discurso sumamente, ¿cómo se llama?, de odio y que de prejuicio, de homofobia, que ahí eso desató muchísimos comentarios violentos en las redes sociales de personas que apoyan la posición de la senadora Rodríguez Bebe. Vayan a ver ese análisis, es importante que lo hagan. Este es su tiempo de deportes. Empecé con eso porque yo creo que es importante que vayan y escuchen ese análisis para que estén claros de lo que está pasando. Entre otras cosas, se habló también del COVID y demás. Vamos a estar hablando hoy en este su espacio deportivo de que hubo un fin de semana sumamente exitoso para el deporte puertorriqueño en el 3x3, en el balonmano femenino, en el voleibol masculino. Vamos a hablar de cosas que van a estar ocurriendo desde hoy en el baloncesto puertorriqueño, específicamente en la Copa América de la División U16, nuestros jóvenes puertorriqueños que van a estar jugando allí. Y mucho más, vamos a estar en eso. Así es que vamos a empezar con lo que siempre hablamos, que compartan nuestros contenidos siempre, que siempre nos pueden conseguir aquí por Facebook, saben que siempre estamos en vivo en nuestros programas, y después subimos este contenido a YouTube. Vaya a nuestro canal de ahí de YouTube, suscríbase, únase a la familia de Bonita Radio, que ya somos miles de personas que estamos en este movimiento periodístico responsable. Si es que hágalo así, vaya a YouTube y suscríbase, ahí pueden ver todo nuestro contenido posterior a que después que lo hacemos en vivo, lo subimos en esas plataformas. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio y estamos en Instagram como Bonita Radio. Recuerden que también estamos en nuestro proyecto de podcast a través de iVoox, Spotify y iTunes. Ahí lo tienen en pantalla, nos pueden escuchar en cualquier momento en modo de audio a través de cualquiera de esas plataformas. Y si usted tiene Alexa, dile: Alexa, ponme a Bonita Radio, y Alexa los complace y pone a Bonita Radio siempre. A mí me pueden conseguir a través de Facebook e Instagram como Rocast Deportes. Síganme en esas páginas, Rocast Deportes, a través de Facebook y en Instagram. Recuerden nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. Puede hacer esa donación también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 194-000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros auspiciadores,
Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Bueno, si usted tiene una empresa, conoce a alguien que debe estar con nosotros aquí anunciándose, o usted tiene, está en conflicto de si debe o no debe entrar a estos medios alternativos, hágalo, no lo piense más. Este es donde está la cosa. Aquí en Bonita Radio es donde usted debe estar. Así es que únase a nuestra familia, puede enviarnos un correo electrónico a info@bonitaradio.net y de ahí para adelante vamos a estar en esa conversación. Así es que únase a Bonita Radio. Yo voy a poner ahora mismo aquí para poder monitorear sus comentarios, si así ustedes desean hacerlo. Vamos con las informaciones, mucho que pasó este fin de semana y buenísimas noticias. Ha sido un fin de semana sumamente exitoso en el deporte puertorriqueño y vamos a empezar esto que vamos a hablar hoy. No quiero que estemos claros que yo lo voy a los temas los voy a tocar según fueron sucediendo. Aquí no hay preferencia de deportes. Vamos a estar haciendo un análisis también de eso. Vamos a empezar con lo primero que ocurrió durante el fin de semana en términos de competición internacional y fue nuestra representación del 3x3 en el baloncesto. Nuestros cuatro jugadores que están en la gira mundial de la FIBA. Mírenlos ahí. Esos son Gilberto Clavel, Ángel Matías, Jorge Erazo, José Mateo. Son los que están ahí en pantalla. Ellos estaban jugando en el Lausanne Masters de la gira mundial de la FIBA en el 3x3. Y ustedes saben qué pasó. Que ganaron el campeonato. Son los campeones de la gira mundial Lausanne Masters 2021. Ellos son los boricuas, el equipo de San Juan, Puerto Rico. Y la trayectoria de este equipo fue fenomenal. Primero, su primer juego lo perdieron con el equipo que eventualmente jugaron en la final. Ese primer juego lo perdieron 12-21. Su segundo juego fue contra el equipo de Princeton de Estados Unidos. 19-17 le ganaron. Nosotros a ellos. Después, la cosa se empezaba a complicar. Tenían que jugar con el eventual campeón olímpico, con que fue el campeón olímpico, el equipo de Riga de Letonia. Y después tenían que jugar, si ganaban ahí, tenían que entonces ganar con el mejor equipo del mundo. Nada, cositas de ellos. Ese equipo de Riga, que es el equipo de Letonia, que es el campeón olímpico, también es el número 2 en el ranking mundial. Puerto Rico le ganó con un canastazo de Matías, 21-20, para pasar entonces a la semifinal contra el equipo de Limán, otro equipo de Serbia. Ese equipo es el número 1 del mundo. Puerto Rico le ganó 20-18 y eventualmente fue a jugar la final contra ese equipo de Serbia, el V de Serbia, que a diferencia del primer juego que tuvieron, que los puertorriqueños fueron dominados 21-12, en esta fue un completo dominio de Puerto Rico y ganaron ese campeonato 21-13. ¿Qué podemos ver de este desenlace? Pues miren, ese que tienen en pantalla, Ángel Matías, fue seleccionado el jugador más valioso del torneo. Pero yo quisiera hablar de este señor que ahí tienen en pantalla, que siempre exhibe una pasión, una guerra, él es aguerrido, él siempre está dando lo máximo que puede dar. Ese es Gilberto Clavel, que pertenece a los Cariduros de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional y que interrumpió esa participación para ir a hacer este torneo junto a sus compañeros del equipo San Juan Puerto Rico. Gilberto Clavel, campeón anotador del torneo, que metió 40 puntos en todos los juegos que se jugaron, es un jugador que a mí me parece que es el jugador perfecto para el 3x3. Muchas personas pueden tener críticas sobre el juego de Gilberto Clavel en cancha, porque Gilberto no es el power forward. Este es un jugador de 6'8", 6'9", 250, 240 libras, grande, corpulento. Pero no necesariamente es el más rápido ni es el más alto que brinca. Tiene algunas limitaciones en los juegos de transición. Yo sigo considerando a Gilberto Clavel piezas clave y que no necesariamente recibe las oportunidades que creo que debe recibir. Pero fue una pieza sumamente clave en el campeonato de los Santeros de Aguada en el 2019, en el Baloncesto Superior Nacional, que hoy día son los Cariduros de Fajardo. Quiero que dejar eso bien claro. Recuerden que los Santeros de Aguada se convirtieron semanas antes de empezar esta temporada en los Cariduros de Fajardo. Hubo un traslado de Aguada a Fajardo. Pues Gilberto Clavel ha sido
fue una figura sumamente importante en ese campeonato del 2019 de Aguada. Ha sido parte de la selección nacional de Puerto Rico. Pero sí, yo podría, si tendría una crítica de Gilberto Clavel, que yo lo entrevisté en uno de los programas de Más de una Milla, aquí en Bonita Radio, fue una entrevista telefónica, respecto a su participación en los Panamericanos en el 3x3 y el juego del 3x3 y cómo es diferente al baloncesto de cancha. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Pues en la cancha podemos ver que Gilberto no necesariamente tiene la rapidez que tienen otros jugadores de su tamaño o brinque tan alto. Y por ende, no te recibe las oportunidades que yo creo que debería recibir. Además, podría ser un poco tímido, porque creo que en su ofensiva, aunque es sumamente aguerrido, mucha pasión. Pues ese mismo jugador, Gilberto Clavel, ese que tienen en pantalla, que tiene a lo mejor unas limitaciones como jugador en cancha, y quiero que estar bien claro, que cuando digo limitaciones, no quiero decir que no, que no debe estar donde está. Gilberto Clavel es un muy buen jugador, un jugador digno de estar en las ligas que juega, digno de estar en la selección nacional adulta de baloncesto. Pero cuando hablamos de 3x3, o como aquí en Puerto Rico le decimos cariñosamente, la cocina, este señor podría ser el mejor jugador de 3x3 que existe en el momento. ¿Por qué? Porque no es tan grande, no es tan pequeño. Es un jugador que desplaza sumamente bien, sabe utilizar su cuerpo excelentemente bien. Y esa cualidad de rapidez en el 3x3 no es necesaria como lo es en la cancha. No hay transiciones, no hay fast breaks. Es un juego que se da cerca del canasto en todo momento. Y cuando usted tiene un jugador como Gilberto Clavel debajo del canasto, que tiene unos fundamentos de baloncesto extraordinarios, que sabe usar su cuerpo a beneficio de él hacia el canasto, que sabe poner las cortinas, sabe hacer la transición o el corte, cortar como se le dice en el baloncesto, usted hace la cortina y corta hacia el canasto. Gilberto Clavel es un fundamental del baloncesto. Este señor sabe lo que tiene que hacer, conoce, es inteligente en la cancha, y cuando usted lo pone en un juego donde hay un solo canasto y la cancha es la mitad del tamaño de la cancha, a lo mejor menos de la mitad de la cancha completa, en el baloncesto tradicional de 5x5, Gilberto Clavel es un arma mortal. Y así lo demostró en este torneo. Líder de puntos, 40 puntos en el torneo. Fue el campeón anotador. No le dieron el MVP porque Ángel Matías, que corrió no solamente con la ofensiva, sino lideró ese movimiento de Puerto Rico de camino a ese campeonato. Pero además de sus compañeros, Erazo, Mato y Matías, a mí ver a Gilberto Clavel en el 3x3, yo lo veo que él está en su elemento. Y el 3x3, a diferencia del baloncesto tradicional de 5x5, como voy a seguir mencionándolo para describirlo, es una práctica del baloncesto sumamente diferente, en el sentido que hay muchísimo contacto físico. Y usted necesita jugadores que no solamente puedan recibir el castigo, sino lo puedan dar. Y Gilberto Clavel es ese tipo de jugador. Si usted no vio a este equipo de Puerto Rico participar, están todos en YouTube. Búsquelo en FIBA 3x3 o 3x3. Realmente la forma correcta de decirlo es 3x3. Pero aquí le decimos el 3x3 o la cocina. Así que si le estoy diciendo 3x3 cuando realmente es 3x3, pues me disculpan, pero es la costumbre de decir el 3x3. Otra cosa importante. A mí no me consta qué pasa en los otros países en cuestión a este tipo de juego de baloncesto de cocina o 3x3 o 3x3. Pero en Puerto Rico es algo bastante cultural, particularmente en las zonas urbanas. El 3x3, la cocina, es algo que se juega en Puerto Rico y se juega serio. Y lo hacemos siempre. Hay una cultura de baloncesto de cocina en Puerto Rico que ha estado ahí por décadas, que sigue estando y que se sigue practicando diariamente en distintas canchas alrededor del país. Y yo puedo decir, porque me consta, porque he participado de ese tipo de juegos, que se juega desde canchas fabricadas para ese tipo de competencia hasta improvisadas, en donde sea que se pueda poner un canasto, tirar la bola y poder driblear una o dos veces y acomodar de entre 4 y 6 jugadores, porque se juega de 2x2 o 3x3.
Pues en Puerto Rico eso existe y es sumamente bueno. Los jugadores que uno encuentra es bueno. En Puerto Rico se juega un buen baloncesto 3x3. Yo lo veo como una ventaja que pues nosotros en Puerto Rico tenemos. Nosotros fuimos a los Panamericanos, este mismo grupo de jugadores que ganó este campeonato ahora este pasado sábado, y ganaron la medalla de plata perdiendo ese juego final contra Estados Unidos por un punto, y ahí demostraron que son una potencia y que tienen que considerarlo. En la gira mundial, Puerto Rico no es la primera vez que gana esto, también había ganado en el 2012. Hay un núcleo hay fundamento, se juega el 3x3, se juega duro, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poner esa bola en el canasto. Y cuando tenemos jugadores como ese que he hecho el análisis, Gilberto Clavel, nosotros tenemos oportunidad de convertirnos en una gran potencia en este deporte del 3x3. Así es que felicitaciones a los nuestros. Este equipo se ganó un premio de $40,000 por haber ganado este campeonato ahí en Lucerne Masters en el 3x3. Ahí los tienen nuevamente a los cuatro jugadores que componen nuestro equipo 3x3 San Juan, Puerto Rico. O sea, el equipo San Juan, cada equipo tiene un nombre particular, pues el de nosotros es el San Juan. Ahí los tienen, son cuatro, aunque es 3x3, porque usted tiene tres en cancha y tiene un sustituto que entra y sale según sea necesario. Así que muchas felicidades. Esto fue lo primero que pasó en el baloncesto. Quiero mencionar antes de continuar con las otras informaciones que ahora a las 2:30 empieza nuestro equipo femenino U16 de baloncesto. Va a empezar su participación allá en México en la Copa América o en FIBA América de esa división, de esa categoría U16, que son jugadores y jugadoras de 16 años o menos. Ahora a las 2:30 contra Costa Rica, las puertorriqueñas van en ese juego. Lo pueden ver por Guapa Deportes. Mi amiga y colega Natalia Meléndez me envió un mensaje ahora antes de empezar el programa, para que sepamos que ese juego, aunque se va a transmitir por YouTube, Guapa Deportes lo va a transmitir ahora a las 2:30. Y a las 3:30 de la tarde, el equipo masculino, U16 también, va a estar jugando contra la escuadra de Estados Unidos. Así que ponlo en la nevera. Ahora a las 2:30, las nuestras, el equipo femenino U16 contra el equipo de Costa Rica. Y a las 3:30, el equipo masculino U16 contra el equipo de Estados Unidos. Guapa Deportes lo va a estar transmitiendo. También lo pueden seguir por los canales de FIBA en YouTube. Así es que ahí lo tienen. Gracias a la compañera y a Natalia Meléndez, que está en todas. Si usted, y dicho sea de paso, si usted no ha visto la entrevista que aquí le hicimos a Natalia Meléndez, búsquela en YouTube. No va a haber ninguna mejor entrevista a una deportista puertorriqueña que ha hecho la transición a ser una comunicadora del deporte puertorriqueño. La tenemos aquí en Bonita Radio, así que busque esa entrevista que le hicimos a Natalia Meléndez. Está disponible para ustedes en YouTube. Bueno, lo otro que pasó fue ayer. Se está jugando el torneo de Norteamérica. Voy a buscarlo por aquí. De Norteamérica y el Caribe de balonmano. Y Puerto Rico jugaba ayer, esto se está dando en Chicago, que este torneo clasifica al mejor equipo al Mundial de España 2021. Ayer las nuestras jugaron contra el equipo de Estados Unidos, como tienen en pantalla, le ganamos, le dimos una rica salsa 28-20. Yo no sé si en el balonmano eso es salsa o no, pero fue un dominio completo. 28-20 las nuestras le ganaron al equipo estadounidense que está jugando como local allí en Chicago. Puerto Rico ganó la primera mitad 14-8 y eventualmente, como tienen ahí en pantalla, ganó el juego 28-20. Hoy a las 6 de la tarde las nuestras juegan contra el equipo de México. En este torneo hay cuatro equipos: Puerto Rico, Estados Unidos, México y Groenlandia. Groenlandia no pertenece no me parece que pertenece a este lado del mundo, pero siempre hay invitados dependiendo de cómo es la asistencia a los torneos. Lo podemos ver en la Copa América de fútbol, de soccer, que ha estado jugando Qatar, por ejemplo, en estas últimas ediciones, que no es parte de FIBA América, pero de FIFA América, pero sí se invitan. Bueno, ahí están las nuestras. Ya tienen una victoria. Hoy a las 6 de la tarde van contra México y mañana van a ir contra ese equipo de Groenlandia. ¿Qué va a pasar? Que el miércoles los mejores dos equipos de esta ronda de todos contra todas va a jugar un juego para la clasificación España 2021.
El análisis que tenemos que hacer aquí, digo, y antes de hacer el análisis, las nuestras han sido campeonas de este torneo en el 2017 que se llevó a cabo en Río Grande. Y fueron medallistas de plata en el 2019, en el mismo torneo que se llevó a cabo en Río de Janeiro. Esto es, este equipo femenino de balonmano es un equipo bien bueno, el nuestro. Pero el análisis tenemos que hacerlo entonces de estos deportes que no tienen, no gozan de la cobertura mediática que gozan los otros deportes, como por ejemplo el baloncesto. Por eso que al principio quise dejar claro que en el orden que voy a estar mencionando los temas de hoy no tiene nada que ver con la popularidad del equipo, sino los voy a dar según se dieron. El sábado fue la victoria en el 3x3 y ayer el primer juego que se estuvo dando, además del de voleibol, fue este juego de balonmano en este campeonato de Norteamérica. Y como ahí por ahí están, ahí surribe, sí, no los promocionan, no se promueven, pero gracias a la tecnología, que ya la tenemos hace muchos años, y tenemos que reconocer entonces que cuando uno ve su feed, los feed o lo de Facebook y de las redes sociales que podamos tener, y pasamos balonmano, no le damos importancia si nos apareciera. Acuérdense que hay una serie de algoritmos que deciden qué usted ve y qué no ve. Pues claro, yo que sigo muchísimas páginas de deporte alrededor del mundo, pues tengo más oportunidad, tengo más probabilidad, es la palabra correcta, de encontrarme con un evento de deportes que no vemos en los medios tradicionales, ni los vemos ni en los medios que no son tradicionales. Porque no se cubren, porque no tienen los seguidores que otros deportes tienen, porque no vende, no atrae audiencia, que al final del día es lo que se busca en todos estos medios, desde el punto de vista de negocio. Pero el balonmano ahí es uno de ellos, igual que es el waterpolo, igual que estuvimos hablando del ciclismo, que con excepción de algunos eventos de la UCI, como es el Tour de France, que es un evento gigante en términos mediáticos, pues las otras carreras que se dan no necesariamente tienen en la misma exposición, aunque sí tienen muchísimo más que el waterpolo y el balonmano, el handball, en muchísimos otros deportes, que si me pongo a pensar ahora, me quedo ahí patinando en el pensamiento, pero sí, el balonmano es uno de ellos, y esto es un torneo importante, y gracias a la tecnología, no solamente podemos enterarnos si usted se topa con, pues usted sigue a Bonita Radio y usted se enteró que estas jóvenes estaban jugando ahí en Chicago. Usted también se pudo haber enterado del desenlace del juego de balonmano. Pero se necesita, sin duda alguna, el compromiso de nosotros, los comunicadores, de los que estamos proponiendo llevar la información deportiva, de ser consecuentes en seguir este tipo de deporte y mantenernos al día en sus calendarios. Esa es mi propuesta, ese es mi interés y eso es lo que me convoca realmente. Y tengo que reconocer que he crecido en el deporte teniendo unos deportes más presentes que otros. Eso es natural, porque por lo mismo, porque no hemos estado expuestos a ellos. El balonmano, pues ya saben, este torneo de la Confederación de Norteamérica y el Caribe se está llevando a cabo en Chicago y las nuestras ayer arrancaron con una victoria contra Estados Unidos. Pero algo que me topé viendo, leyendo literatura sobre el juego de ayer, es que hay algunas páginas que pues para que le quitaron mérito a lo mejor al equipo de Puerto Rico, porque resulta que el equipo de Estados Unidos tenía algunos casos de COVID y que estaban diezmados. Después me enteré que había sido solo una sola jugadora que no pudo jugar en el juego, así es que también veo que en este deporte, en estos deportes que no necesariamente tienen la exposición, también existe la puya de no querer perder con equipos como el nuestro, como el de Puerto Rico. Por ahí está, ahí hubo una victoria de Puerto Rico 28-20. Tengo esta foto para de ustedes, de una de las nuestras en ataque ayer durante este partido. Es sumamente interesante ver cómo el equipo de Puerto Rico dominó este juego contra el equipo de Estados Unidos. Y ya saben, hoy a las 6 de la tarde, y esto también lo están transmitiendo a través de YouTube en el canal de la, anótenlo, NCHAC, déjame buscarlo bien para no equivocarme, porque lo anoté y ahora no confío tanto en las letras que componen
el nombre de esta confederación. Ahí está. Debe buscar lo que. Ah, bueno, está aquí en la foto que les puse ahora, espérense. Ahora sí. Mírenlo ahí. NACHC. Women's Handball Championship. Lo pueden buscar así mismo en YouTube. Y están transmitiendo esos juegos en vivo. Ayer yo vi en vivo el de Puerto Rico y Estados Unidos. Que como ven ahí, 28-20 le dimos a las americanas en ese juego de ayer. Así es que eso fue otra de las cosas que sucedió en este fin de semana del deporte. Puerto Rico está jugando su campeonato de este lado del mundo en el handball o en el balonmano, como correctamente se dicen, y seguirá hoy a las 6 de la tarde contra el equipo de México. Así es que ponlo en la nevera. Hay balonmano, hay equipo femenino y ayer le ganaron Estados Unidos. Vamos a seguir con la información deportiva de lo que ocurrió en el fin de semana. El campeonato continental Norseca masculino. Ayer Puerto Rico jugaba su semifinal y se jugaba también el pase al Mundial de Rusia 2021 contra el poderoso equipo cubano en Bolívar, ahí que se está dando en Durango, en México. Y los nuestros ganaron en 4 emocionantes parciales, 25-16, 19-25, 26-24 y 31-29. Vean que los últimos dos parciales fueron en puntos extras, pero particularmente el cuarto parcial representó una remontada espectacular del equipo puertorriqueño, que iba perdiendo 24-20, a ley de 1, para perder ese cuarto set y tener que ir a un set decisivo contra este poderoso equipo cubano. Y el equipo de Puerto Rico sacó ese parcial 31-29. Fue sumamente excitante ese juego. Ver a los nuestros, que es la cepa nueva de jugadores. Depende del cristal que usted lo vea, pero sin duda alguna es el desenlace. Bueno, es el consumado relevo generacional que existe en el voleibol puertorriqueño. Los nuestros ayer, liderados por Gabriel García, me dio 18 puntos, Pedro Molina 11 y Pelegrín Vargas con 10 puntos. Llevaron al equipo de Puerto Rico esa importante victoria contra el equipo cubano y a su vez clasificaron al Mundial de Rusia 2022. Ese es lo que los nuestros lograron ayer en esa victoria contra el equipo cubano. Este equipo de Cuba fue sumamente fuerte. Un equipo que dominó en los ataques, dominó en los bloqueos, pero lo que no pudo, lo que Puerto Rico hizo muy bien entrando a ese juego, que fue una estrategia, fue no cometer errores y provocar errores en el equipo cubano, que se veían, perdían rápido la tabla. O sea, el equipo cometía uno o dos errores, dos o tres errores corridos y de momento veían que se molestaban, hacían gestos, manoteaban. Es un equipo cubano que a pesar de la fortaleza que tienen en su ofensiva, que tienen una gran defensa también, como dije, lideraron en los bloqueos, si no me equivoco, 6-2, tenían emociones a flor de piel. O sea, tan pronto Puerto Rico provocaba esos errores, el equipo cubano caía en una mala racha. Y Puerto Rico lo supo aprovechar bien. Eso sabe lo que es. Eso es estudiar a su oponente. Y crédito a su equipo técnico, porque saben a dónde atacar. Y el equipo de Puerto Rico se mantuvo atacando a esos jugadores que eran más susceptibles a sus emociones, porque se veía claramente. El servicio de Puerto Rico se mantuvo agresivo. De hecho, ese último servicio con el juego 30-29 para acabarlo fue un... Yo soy de los que pienso, yo no sé ustedes, pero yo soy de los que pienso, hay que asegurar ese servicio. Hay que asegurarlo, hay que ponerle la bola al juego y no botar el servicio. Y jugarnos a las entonces en recibir la ofensiva de ellos y devolver el balón. No, ese último servicio fue un servicio sumamente aguerrido, sumamente duro, que fue ahí a la posición 1 del equipo cubano. Fue un mal pase, eventualmente tuvieron que vender y el equipo de Puerto Rico ganó de esa manera. O sea que se sabe qué es lo que había que hacer, se sabe a quién había que ponerle la bola en las manos, y así fue lo que estaba haciendo el equipo de Puerto Rico y así fue su juego durante toda la noche. 4 sets importantes, una victoria sumamente excitante e importante para el equipo puertorriqueño. Y quiero compartir con ustedes unas estadísticas que compartieron
Sobre el equipo de Puerto Rico, no sé si se puede leer bien. Yo traté de aumentar la resolución, no tuve mucho éxito, pero para que vean cuán importante es lo que va a ocurrir en el día de hoy. Porque hoy a las 9 de la noche Puerto Rico va a jugar por la medalla de oro contra el equipo de Canadá. Ese equipo de Canadá ya nosotros le ganamos en este torneo. O sea, que la probabilidad de una medalla de oro es sumamente alta. Pero Puerto Rico, ven que en masculino y en femenino, en ambas ramas, han ganado 3 medallas cada uno. En el masculino, que es lo que estamos viendo hoy, ganamos plata en el 2007, bronce en el 2009 y bronce en el 2015. Yo quiero recordarles algo. Estos son equipos, tanto el 3x3, el balonmano femenino y este equipo masculino de voleibol, no jugaron en los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, no estábamos hablando particularmente de estas disciplinas en las últimas semanas. Y yo, en esa semana que estuvimos cubriendo los Juegos Olímpicos, hablé de que esta era una delegación importante, especial, porque es la delegación de las crisis, de los huracanes, de los terremotos, de la crisis social y política del país, de la pandemia. Lo mismo podemos hablar de los que no fueron a los Juegos Olímpicos. Estos son equipos que venían, de hecho, este equipo masculino en este torneo en 2017 no fue a jugar. No fue a jugar. Hoy está otra vez en este torneo, 4 años después de pasar todo lo que ocurrió en estos 4 años, o en este ciclo olímpico, como le podemos decir, está ahí jugando y va a jugar por la medalla de oro. O sea que tenemos que reconocer que estos jugadores y estos programas no solamente se levantaron de los daños que pudieron haber sufrido físicos, me refiero a la infraestructura con los huracanes y los terremotos, con cualquier daño que pudo haber surgido por los problemas sociales y políticos que hubo en el país, por las limitaciones que puedan tener durante las pandemias que ha cubierto el año pasado completo y lo que va de este. O sea, que son programas que ahí se han levantado, se han reorganizado y ahí está este equipo de Puerto Rico masculino de voleibol que va a disputar esa medalla de oro después de haber asegurado el pase a los Juegos Mundiales de Rusia, al Mundial de Voleibol de Rusia 2022. Así es que esta noche, desde el 1969, este equipo está compitiendo, como lo ven ahí en pantalla, desde el 69 estamos compitiendo en estos torneos continentales de Norseca. Han habido algunas ediciones que no hemos participado, pero ahí estamos. En el 2017 no participamos, como pueden ver. Ahora en el 2021 ya sabemos que tenemos una medalla de plata asegurada y vamos hoy por el oro contra el equipo de Canadá. Me parece a mí importante reconocer estas gestas de estos equipos que están jugando en este tiempo, en este momento histórico. Porque si bien es cierto que compartimos lo de la pandemia con el resto del mundo, y podemos haber compartido algunas otras cosas que nos ocurrieron a nosotros. Por ejemplo, nosotros no somos los únicos que tuvimos huracanes en estos 4 años. Tampoco somos los únicos que hemos tenido terremotos. Tampoco somos los únicos que hemos tenido estas crisis sociales y económicas y políticas que estamos enfrentando, que hemos enfrentado, particularmente ese verano del 2019, donde hubo una inestabilidad por un periodo de tiempo en el país. Ciertamente no somos los únicos que hemos estado enfrentando, pero sí los enfrentamos y estos son nuestros atletas y estos son los programas y los retos que tuvieron que superar y ahí están. Así que me parece importante, así que ponlo en la nevera. Ya hablamos, ahorita a las 2:30 ya empezó, a las 2:30 en Guapa Deportes el juego de Puerto Rico contra Costa Rica en la rama femenina en U16, a las 3:30 el equipo de Puerto Rico contra Estados Unidos en ese U16 de baloncesto a las 3:30 también, y a las 6 de la tarde el equipo de Puerto Rico contra México en el balonmano, y a las 9 de la noche este equipo de voleibol masculino va por la medalla de oro contra Canadá. Eso también lo pueden buscar en YouTube, está disponible por Norseca, lo buscan como Norseca, la Championship o Copa Continental Norseca, y les aparece también las transmisiones en vivo de estos juegos. 9 de la noche contra Canadá, ahí en el Norseca. Les comparto esta otra foto. No, ya yo creo que la había puesto. Esa foto de la celebración en la victoria de Puerto Rico anoche. Bueno, vamos entonces a pasar de tema. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional que también ocurrió esta noche, en fin de semana. Hubo varios juegos, voy a estar mencionándolos. Miren, el Bayamón el viernes, Bayamón jugó contra Humacao
En ese momento Bayamón estaba 13-0 y entraba a jugar contra el equipo que no había ganado, que es el equipo de Humacao. Bayamón le dio una soberana salsa al equipo de Humacao, 122-68, para mejorar su invicto a 14-0. Ponce el viernes también le ganó a Carolina 101-92. El sábado Guayama le ganó a Santurce 88-53. Vamos a parar ahí un momento. Vamos a hablar de Santurce. Ya yo venía hablando, que de hecho es mi equipo, para los que están tomando nota y llevando conteo. El equipo de los Cangrejeros de Santurce no ha dado pie con bola. No ha dado pie con bola. Este combinado, que está compuesto de jugadores muy buenos, no han entrado en química. Su coach Che García, argentino, tampoco dio pie con bola con el grupo de jugadores que tiene. Es el equipo que más expectativa traía entrando al campeonato, o sea, a la temporada. ¿Por qué? Porque son los Cangrejeros de Santurce, porque iban a jugar en el Coliseo de Puerto Rico, porque estaban cobrando lo más caro que cobraban las taquillas, que prometían espectáculos espectaculares, que prometían artistas estando en los juegos, que a mí me parece extraordinario. Pero este núcleo de dueños, que incluye al artista urbano Bad Bunny, yo lo voy a decir, me parece que subestimaron lo que se trata el baloncesto superior nacional. Que usted puede poner todos los espectáculos y todos los arreglos de baile y artistas invitados que usted quiera, pero usted tiene que poner el equipo a jugar el baloncesto. Si usted no gana, la gente no va a ir a la cancha, mucho menos cobrando la taquilla que estaban cobrando. O sea, si usted va a cobrar 3,000 pesos por unos abonos para sentarse ahí en la cancha, esa gente que va a comprar esos abonos, con algunas excepciones estoy seguro, van por ver un equipo de baloncesto jugar y ganar. Porque esto es baloncesto superior nacional y es el baloncesto profesional. Y una de las buenas ligas que hay en el mundo, Talleres Buenos, que está en este momento en un buen momento, by the way. Ese equipo de Santurce tocó fondo. Y yo había hablado la semana pasada de que yo no veía mucho movimiento en el bullpen, por decirlo metafóricamente, no había movimiento en el bullpen de cambios importantes en la dirección del equipo de Santurce para poder acomodarse en esa ruta ganadora que son capaces de estar. Pues finalmente se dio. Antes de empezar el programa se anunció que los Cangrejeros de Santurce salieron de los servicios del argentino Che García y entra Larry Ayuso como dirigente de los Cangrejeros de Santurce. Larry Ayuso, junto a la puertorriqueña y superestrella de baloncesto puertorriqueña internacional, Carla Cortijo, son los asistentes de Che García, o eran los asistentes de Che García. Ahora Larry Ayuso entra como dirigente en propiedad del equipo de los Cangrejeros de Santurce. ¿Qué podemos esperar de Larry Ayuso como director? Él fue sumamente exitoso en la temporada en la burbuja como dirigente del equipo de San Germán. Hoy entra a este equipo de Santurce y Larry tiene algo que a mí me parece importante. Larry es un jugador, siempre será un jugador, y sabe qué es lo que se necesita para motivar a esos jugadores. No estoy diciendo que Che García no lo sea, porque Che García es un dirigente excelente, pero definitivamente no dio pie con bola con este grupo de jugadores. Me parece a mí que Larry Ayuso está más conectado con el juego que se está viendo hoy en día, que es un juego mucho más ofensivo. Che García, que a mí me parece bien, y yo soy una persona que cree en la defensa como un mecanismo para crear ofensiva. Cada uno tiene sus teorías. Y esto es natural, o sea, usted necesita coger la bola para poder crear el canasto. O sea que yo lo que estoy diciendo no es ninguna fórmula científica ni difícil. Pero yo creo que los equipos que se enfocan en la defensa tienen mejores resultados al final. ¿No? A lo mejor no inmediatamente, pero eventualmente. Pues Larry entra a dirección de los Cangrejeros de Santurce. Carla Cortijo sigue siendo parte del equipo técnico.
Me parece a mí que son mentes más jóvenes, pueden a lo mejor comunicarse mejor. Yo le veo, yo veía que, yo entendía que Che García, que los cangrejeros tenían que tomar una decisión en cuanto al grupo técnico. Porque era evidente que no había una conexión entre jugadores y coach. Y tenía que ocurrir lo que ocurrió. Ahora veremos a ver cómo reacciona el equipo de Santurce. Vimos que Mayagüez, lo vimos en Mayagüez, sale de Flor Meléndez, o Flor, no sale de Flor Meléndez, déjame corregir. Flor Meléndez sale del equipo de Mayagüez. Y vimos que Mayagüez tuvo una reacción positiva a esa salida de Flor Meléndez. Porque Flor es el mejor coach de Puerto Rico, de eso no debe haber duda. De Puerto Rico nada más, no, de muchos sitios. O sea que no es cuestión de cuán bueno o cuán malo es un dirigente, sino cómo está reaccionando su grupo a su dirección. Y si parece, no parece haber la química, no parece haber la fórmula ganadora, pues esas separaciones pueden ser buenas para el equipo al final del día. Sabemos que Flor ahora entró al equipo de Carolina como asistente técnico, no como dirigente en propiedad, como asistente del dirigente. Pipo Vélez asumió esa dirección de los indios de Mayagüez. Hemos visto que los indios, aunque han perdido algunos juegos, pero han sido positivos. A mí me parece que ha sido positivo lo que los indios han logrado después de la salida de Flor Meléndez. Así es que los cangrejeros, ahora al mando está Larry Ayuso. En el otro juego que hubo el sábado, después que Guayama le dio esa salsa a Santurce 88-53, fue Arecibo. Le ganó al equipo de Fajardo 106 88, Arecibo, líder de la sección B del baloncesto superior, de la sección A, debo decir, del baloncesto superior, pues fue a jugar con Fajardo, que está más o menos caliente. Y Fajardo perdió ese juego abrumadoramente por 18 puntos, debo decir. En el caso de Fajardo, como lo adelantó Joseph Colón Torres aquí el viernes, John Holland firmó con el equipo de Fajardo, así que se le añade un buen jugador ofensivo a la línea de los Cariduros, que ya son un equipo bastante sólido y que son capaces de muchas cosas. Repito que ellos fueron los campeones en el 2016 y en ese equipo están repitiendo cinco jugadores. John Holland no solamente es un jugador bueno ofensivo, también un buen jugador defensivo. Así es que se integra a esa escuadra de Fajardo John Holland. Me parece a mí interesante lo que puede ocurrir. Ayer domingo, Bayamón le ganó a Guaynabo en tiempo extra 88-81 para mejorar a 15-0 su récord. Y Quebradilla le ganó por un puntito en un juegazo a Ponce 90-89. Pero vamos a echar un vistazo a la tabla de posiciones después de los juegos de este fin de semana. Como pueden ver en la sección B, el equipo de Bayamón sigue invicto con 15-0. ¡Wow! Ese equipo de Bayamón. Y fíjense lo que pasó ayer con el equipo de Guaynabo, que yo estaba hablando. He usado esto como para describir el equipo de Guaynabo, de que no moja, pero empapa. El equipo de Guaynabo lo ven ahí, cuarto en la sección B, con marcas de 5 y 10, 5 por debajo de 500. Están 1 y 4 en los últimos 5 juegos. O sea, un equipo que usted lo mira en la tabla de posiciones y dice: ah, pero Guaynabo no va para ningún lado. Sí, bueno, no está en la mejor posición definitivamente en estos momentos, pero miren ese juego, llevaron el equipo campeón y invicto, imparable a tiempo extra. Porque ese equipo de Guaynabo, como he mencionado, no moja, pero empapa. Si usted son un equipo altamente ofensivo, tienen algunas lagunas en su defensa, pero ahí están. Y le hicieron la vida imposible a ese equipo, pero la historia realmente es Bayamón, que sigue invicto con 15-0. Hay un récord de victorias impuesta por Quebradía en 97, con 27 victorias corridas. Ese equipo de Bayamón está en ruta a una temporada histórica. Yo creo que ya están escribiendo historia en los libros del Baloncesto Superior Nacional. Bayamón sigue invicto con 15-0. Vemos que en la sección, ahora sí, en la sección A, Arecibo sigue ahí en el tope de esa división con 12 y 4. Han ganado 4 corridos, están 4 y 1 en los últimos 5. Los Piratas de Quebradilla le siguen con 10 y 5, que ayer sacaron ese juego contra el equipo de Ponce, 90-89, que precisamente están tercero detrás de Quebradilla en esa sección con 9 y 7. Ven, están 3 y 2 en los últimos 5 juegos.
Los cariduros, que ahora integran a John Holland, están 7 y 6, están 3 y 2 en el último juego, los últimos 5. Y los indios de Mayagüez están 9 y 8, uno por encima de 500 con marca de 3 y 2, que también los mencionamos en el análisis hoy. Ese equipo de los Atléticos, malitos, 3 y 13, últimos en esa sección A. En el otro lado, además de los Vaqueros invictos, los Brujos de Guayama, que dieron ese juego contra Santurce el sábado, 88-53, están cómodos en la segunda posición, han ganado 3 juegos corridos. Los Cangrejeros 7 y 9, con 2 juegos por debajo de 500, están 3 y 2 en los últimos 5 juegos, pero 2 de esos juegos fueron contra el último equipo de la división, que fue Humacao. Los Mets de Guaynabo 5 y 10, ya lo hablamos de ellos. Los Gigantes están 4 y 11, hoy los Gigantes reciben a los Atléticos y los Brujos de Guayama reciben a los Grises de Humacao. ¿Qué va a pasar hoy? Yo veo a los Gigantes dominando el equipo de los Atléticos y a los Brujos de Guayama cómodamente dominando el equipo de los Grises de Humacao. Si es que eso es lo que está pasando con el baloncesto superior nacional, tienen que estar siguiendo ese equipo de los Vaqueros porque están haciendo historia. Y fíjense lo que estaba hablando de los Cangrejeros de Santurce, el choriceo y los fanáticos. Vayan y vean los juegos o vayan al rancho de Rubén Rodríguez en Bayamón, que le dicen el rancho de los Vaqueros, y vean cómo los fanáticos van, porque están detrás de un equipo que está invirtiendo muchísimo en su baloncesto, más allá de los espectáculos que puedan montar, que aún así los ponen, pero lo necesario. La gente va a las canchas a ver el baloncesto, y eso es lo que yo quiero, lo que yo creo que debe estar claro en los dueños de todos los equipos. Los puertorriqueños van a ver baloncesto. Claro que estos espectáculos y poder ver artistas en persona, pues es un incentivo de que pueda ir gente nueva a las canchas. Y de una vez, cuando esté el gancho de que fueron a ver a X o Y artistas, pues hay un juego de baloncesto interesante ahí en la cancha, que al final del día es lo que la gente va a ir a ver. No importa tanto el tamaño del estadio o qué comodidades pueda tener. Lo que tiene que haber es un equipo de baloncesto jugando bien en la cancha. Eso es lo que la gente busca y los fanáticos de baloncesto buscan. Vean el rancho de Bayamón, Coliseo Rubén Rodríguez, y van a ver unos fanáticos sumamente adictos al baloncesto que están viendo en frente a ellos. Y un equipo de Bayamón que está invicto defendiendo su campeonato. Vamos a pasar al último tema de la noche, de la tarde. Y es que este fin de semana, ese que tienen en pantalla, el legendario Manny Pac-Man Pacquiao, subió al ring contra el cubano Jordanis Ugas. Esta pelea originalmente iba a ser con Errol Spence, uno de los campeones de las 147 libras. Errol Spence no pudo combatir porque tuvo un desprendimiento de retina, si no me equivoco, durante los entrenamientos, y se tuvo que retirar del combate. Y con 11 días de anticipación, Jordanis Ugas le dieron la oportunidad de subir al cuadrilátero contra uno de los más legendarios boxeadores que hemos visto, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao entró a este combate con lo que se suponía fuera una demostración del comienzo, al menos, de un baile de despedida de uno de los más grandes exponentes de este deporte, pero Jordanis Ugas tenía otros planes. Y los planes de Jordanis Ugas era establecerse como un boxeador bona fide en las 147 libras, y así lo hizo. 116-112, 115-113, 116-112, Jordanis Ugas derrotó al filipino, legendario filipino Manny Pacquiao, para retener su título de la AMB, porque Ugas entró a ese combate como el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de las 147 libras. Y subrayar, antes de entrar a hablar de Manny Pacquiao, hay que hablar de Jordanis Ugas. En la historia, en una pelea normal con boxeadores que no son Manny Pacquiao, la historia hubiera sido la victoria de Ugas. Hoy la historia es el futuro de Manny Pacquiao. Pero tenemos que hablar y darle el crédito a este señor Jordanis Ugas, natural de Cuba, que fue establecido con 11 días de anticipación. 11 días. ¿Usted sabe lo que usted le digan? ¿Quieres pelear con Manny Pacquiao dentro de 11 días? Eso no es cosa fácil. Y por eso es que es importante que los boxeadores siempre estén en constante entrenamiento. Usted no sabe lo que puede pasar y usted no sabe cuándo la oportunidad va a surgir. Y esto es un ejemplo de lo que le pasó
a Jordenis Ugas. 11 días atrás le dijeron, se cayó Errol Spence y Pacquiao, pero Pacquiao quiere ir para adelante y te está dando la oportunidad de subir al cuadrilátero. ¿La quiere? Y Jordenis Ugas le dijo que sí. Y ahí fue, ayer, el sábado, discúlpenme, contra el legendario Manny Pacquiao al otro lado del ring. Y Jordenis Ugas entró sabiendo que él tenía que tener un plan de pelea y no salirse de él, y así lo hizo. Un jab sumamente efectivo, las dos piernas bien sólidas en el ring, y además, para algo que no era parte del plan de Ugas, era que vimos un Manny Pacquiao que, aún siendo efectivo y rápido todavía, no es el boxeador tan rápido que veíamos antes. Sin duda alguna, ya Manny Pacquiao no tiene el juego de piernas que tenía hace 2, 3, 4 años. Manny Pacquiao cumple 43 años ahora este diciembre. Así es que esta derrota de Manny Pacquiao abre la discusión de cuál va a ser el futuro de este señor, que no solamente es un boxeador, hoy en día es un embajador de su país, de Filipinas, que es un país que necesita muchísimo trabajo, no tanto de infraestructura, económico, y más importante, social. Es un político de su país. Yo no voy a entrar en detalles de cuán político. Nosotros los puertorriqueños y muchísimos otros países, otros habitantes de otros países, cuando hablan de político, le huele mal. Yo no sé qué tipo de político es Manny Pacquiao ni cuáles son sus intereses, más allá de los que él dice que son el mejoramiento de su país, tanto social, económicamente. Pero Manny Pacquiao ha demostrado que es una persona que se responsabiliza muchísimo, no solamente de su vida, sino que para él es una de sus grandes motivaciones su país filipino. Así es que podemos, y ya lo dijo en una comunicación que dio, de que parte de la análisis que va a hacer sobre su futuro como boxeador incluye el hecho de que él tiene que estar saludable para su familia y para su país como un político. Manny Pacquiao, le gusta a quien no le guste, es posiblemente el mejor boxeador de nuestra generación. Ah, pero Rodrigo, ¿qué va a pasar con Floyd Mayweather? Floyd Mayweather fue el más dominante. Y si hablamos de calidad de boxeador, del tipo de forma, de fundamento, Floyd Mayweather es muchísimo mejor. Pero con Manny Pacquiao había una consecuencia, o sea, ha sido presente, está ahí, siempre está buscando pelear con la mejor oposición posible. Y ha sido el que ha movido el boxeo hacia adelante en los últimos 20 años. Si bien es cierto que Floyd Mayweather fue el más dominante, el que nunca perdió, el que le ganó inclusive a Manny Pacquiao, en el momento histórico que usted quiera, el más dominante fue Floyd Mayweather. Pero si vamos a hablar de cuál fue el mejor, porque vamos a medir la cantidad de oponentes, la calidad de oponentes, la cantidad de puños que tiró, la cantidad de puños que recibió, la calidad de pelea que nos dio, Manny Pacquiao sin duda está ahí. Sin hablar de los récords, el único boxeador que ha sido campeón en 8 divisiones. Este señor empezó su carrera y pesaba 98 libras en su primera pelea, y ha sido campeón de hasta las 154 libras. 8 divisiones campeón, récord de 62 victorias, 8 derrotas, 2 empates, con 39 knockouts. Ese es Manny Pacquiao, un boxeador con 72 peleas. Mientras tanto, trabajaba por el país filipino, se convirtió en un congresista, se convirtió en una fuente de inspiración para un país entero, no solamente el país de Filipinas, para todo el mundo. Manny Pacquiao ha sido un atleta serio, responsable, que siempre fue a dar lo mejor de sí al ring. ¿Qué va a pasar con Manny Pacquiao? Si me preguntan a mí, yo creo que él no tiene más nada, no tiene nada que probar hace 5 años. Manny Pacquiao se puede retirar con la cabeza en alto. Ahora lo que tiene es que manejar ese switch que los peleadores tienen, que no necesariamente lo reconocen y no se pueden salvar de ellos mismos. No queremos ver, Manny Pacquiao tuvo una pelea, todavía tiene suficiente para hacer una pelea de calidad y no salir lastimado como hemos visto otros boxeadores salir de su carrera.
como precisamente él le dio a De La Hoya, Manny Pacquiao, cuando De La Hoya quiso pelear con un boxeador más pequeño y tratar de apuntársela contra Manny Pacquiao, lo que cogió fue una paliza. Y eso no es lo que queremos ver con boxeadores que nosotros de alguna manera u otra le tenemos o aprecio, respeto, cariño, amor, adoración, o todas las anteriores. No queremos ver a Manny Pacquiao quedar, salir del cuadrilátero de mal forma. Así es que crédito a Yordenis Ugas por la pelea que dio. Ahora tenemos que estar, o sea, está cementado como uno de los buenos boxeadores de las 147 libras. Este joven cubano tiene marca de 27-4 con 12 knockouts. Y en su resumen hay una victoria contra Manny Pacquiao. E interesante. Así es que Manny Pacquiao, ¿qué va a pasar con él? Estaremos pendientes. Si me preguntan a mí, yo creo que él debe retirarse ya. Lo mismo hizo en nuestro Miguel Cotto, que su última pelea todo el mundo lo veía ganando contra Saddam Ali. Perdió y dijo, hasta aquí llego. No quiero seguir buscando que me den un mal golpe o lesionarme, porque no solamente la pelea, sino el entrenamiento, donde uno puede salir lastimado. Bueno, me voy. Son las 12:57. Ay, virgen. Bueno, me voy ahora, sí, me voy. Recuerden que Carmen Edita Acevedo a las 5 de la tarde está con Qué Palo en Noticias, así que no se la pueden perder. Recuerden que estamos aquí por Facebook, que vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Es súper importante que así lo haga. Que nos puede encontrar a través de Twitter como Bonita-Radio, por Instagram como Bonita Radio. Recuerden que también nos puede encontrar en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que allí puede acceder todo el contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Recuerden que puede hacer lo mismo a través de ATH Móvil, puede donar de esa manera. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede enviar también un cheque juro postal al nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde que también nos puede escuchar en nuestro proyecto de podcast a través de iVoox, Spotify y iTunes. Nos puede encontrar también a través de Alexa, le dice Alexa, pon más bonita radio y Alexa la pone. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Arte y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Si usted quiere estar con nosotros anunciándose aquí en Bonita Radio, envíenos un correo electrónico a info@bonitaradio.net y ahí empezamos por ir para abajo con nuestras conversaciones y va a ser una relación exitosa. A mí me pueden conseguir como Rockcast Deportes a través de Instagram y Facebook. Búsquenme por ahí. Ahora sí, yo me voy. Regreso, Dios mediante, mañana al mediodía con más de este su programa deportivo, Más de una Milla. Así es que chao, nos vemos mañana. Un abrazo, buen provecho. Carmen Enita a las 5 en Que Paró Noticias. No se olviden. Un abrazo.